Buenas noches, buenas noches. Ya. Buenas noches a todos, chicos, chicos y chicas que están presentes. Bien, antes de empezar, no se olviden de poner su nombre en el chat. Ya, eso más que todo
para que quede documentado su asistencia, independientemente de lo que el personal administrativo está verificando sus nombres. Ya ustedes pongan eso ahí, ya que es un documento que yo puedo descargar y archivar, y así si hay alguna queja, verifico ahí. Así que si no ponen su nombre, no tengo cómo verificarlos. Así que no se olviden poner su nombre en el chat. ¿Ya? Incluso basta con que a veces pongan un hola, porque creo que aparece el nombre. De todas maneras, mejor si ponen el nombre completo. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces les voy a cortar el micrófono. Bien, hay una pregunta, dice, acaba de anunciar desde el lunes se normaliza el área de trabajo, eso nos incluye educación, todavía no, hay que esperar a que lo que salga del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, ya. Se refiere más a todas las otras actividades donde no hay mucha aglomeración, ¿ya? De todas maneras, ustedes estén pendientes, como siempre, a los grupos de WhatsApp y a lo que es el Classroom, que en cualquiera de esos dos vamos a publicar cómo va a ser los procesos. De todas maneras, para ir adelantándoles cuando ya podamos asistir al instituto, ya, no va a ser una asistencia 100% presencial, va a ser parcialmente presencial y parcialmente virtual, ya. Vamos a abrir los grupos de tal manera que, por decirles, si hay un grupo de 30 alumnos, 15, que sería la mitad, un día, por decirles, el día lunes, irían de forma presencial, y los otros 15 harían la misma clase de forma virtual. Y el día siguiente invertiríamos los papeles, ¿no? Los 15 que estuvieron virtual, al día siguiente lo harán presencial y los otros 15 lo harán virtual. Ya que lo que se prevé en la educación es que sea una educación semipresencial hasta por lo menos fin de año, o sea que no va a ser que 100% van a tener que ir allá, ya, y eso conmigo, cuando ya están en la especialidad, que son las otras materias que no llevan conmigo, ya van a tener también una organización similar para la parte práctica, porque ahí ya tienen que hacer prácticas en laboratorio o en cada área, depende de su carrera, ya. Entonces todo eso se va a ir organizando y se les va a comunicar a tiempo. Mientras tanto, estamos acá hasta que haya algo. De todas maneras, lo que es educación, yo creo que va a tardar bastante, ya, porque generalmente educación es una de las áreas que suele aglomerar más personas y por lo tanto no va a ser algo que ya nomás van a decir vaya, porque eso incrementaría los riesgos. Y probablemente empiecen de forma descendente, empezando con universidades, institutos y por último, colegios. ¿Ya? Sí, se va a avisar, no se preocupen. O sea, si dice, nosotros vamos a decir cómo y cuándo, porque tampoco es el lunes se abre y decir, ya vayan. Ustedes saben que hay que hacer adecuaciones, incluso al edificio hay que reacomodarlo, y como no ha ido personal, les aseguro que todo debe estar incluso sucio y lleno de polvo, así que también se tiene que todo volver a reajustar, ¿no? Para que ustedes estén allá, ¿listo? Así que tranquilos, se les va a avisar. Y si es noticia, más ratito de que yo termine con ustedes, recién voy a ver esa noticia, o ya seguro algún administrativo me va a comunicar qué es lo que ha salido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas para empezar?
Perfecto. Bien. De todas maneras, ya la mayoría aquí ya está bastante conectado, ¿no? Así que ustedes saben cómo es. Se va a avisar todo rapidito. Bien, la clase de ayer habíamos quedado en gafas o barrera protectora. Ah, no, botas incluso vimos, ¿no? Lo que me faltaría serían los campos. Esto está aquí abajo, eso. Entonces, las barreras físicas, tenemos lo que serían los campos. Y los campos son porciones de tela que usamos para generar áreas de trabajo estériles. ¿Ya? Estas áreas de trabajo son generalmente para procedimientos que requieren estricta asepsia, los que ya hemos mencionado anteriormente. Aquí les voy a mostrar ahorita cómo son estos. Ah, aquí está. Entonces, los campos de tela son estas porciones de tela, como están viendo. De repente, alguno de ustedes también ya los ha visto, si alguna vez ha ido a un centro de salud. Ya son, como ven, porcioncitas de tela que hay de todo tamaño, desde pequeñitos hasta más grandes, que hay de dos tipos, los que se llaman fenestrados y no fenestrados. Los fenestrados son los que tienen orificio, como ven, ahí al medio, y los no fenestrados son los que no tienen ese orificio. Ese orificio también puede variar de forma, como están viendo, dependiendo de la necesidad o para qué se lo vaya a usar. Este, por ejemplo, es no fenestrado, como ven, no tiene orificio. Y también tenemos los que son para las piernas o brazos, como este, ya que se coloca en la pierna como una media y se amarra con esto para que no resbale. Lo solemos usar, como decía, en procedimientos incluso menores, como por ejemplo una sutura, si alguna vez han visto, usamos esto. Ya, y también en quirófano se colocan varios campos para crear un área, como en esta imagen, un área de trabajo estéril. ¿Ya? Sobre estos, esto por ejemplo que ustedes están viendo, son unos descartables que usan en otros lados. Aquí todavía seguimos usando de telita. ¿Ya? Estos por ejemplo vienen con autoadhesivo, como ven, se saca y se pega en la piel y queda así formando este cuadradito. Pero los que nosotros usamos todavía son de telita y usamos una pinza que se coloca en los ángulos para formar ese cuadradito. Y encima de esto ponemos otro campo más grande, como una sábana, que le llamamos nosotros poncho, que hacemos que su orificio coincida con el área que vamos a trabajar. Como son estériles, va a generar un área de trabajo estéril, como en esta imagen que ven, donde nosotros podemos acercarnos y tocar sin miedo a que nos contaminemos. Ya, esos serían los campos. Como les digo, dependiendo de la profesión y el procedimiento, varían de tamaño, forma y el orificio que les decía que pudiese ser fenestrado o no, o variar incluso en forma. Bien, esos serían los campos. Ya. El siguiente serían las lámparas de rayos ultravioleta. Estas lámparas se usan para generar áreas de trabajo estériles. Y en los laboratorios de BSL-4 suelen estar presentes en las áreas de transferencia de material o equipo para producir esterilización. Ya son lamparitas. Ya, a ver, vamos a ver. Ahí está. Esto. Ya. Bien, entonces son lámparas como esta, por ejemplo. ¿No? Fíjense, son con rueditas y tienen las lamparitas ahí. Las solemos llevar de un ambiente a otro que queremos nosotros utilizar. En este caso, como ven, es un quirófano.
Aquí, por ejemplo, ven una habitación de terapia intensiva, donde también estamos usando una lámpara de un modelo. Aquí hay otra, ¿no? Estas son móviles, pero en algunos lugares se colocan ya en los ambientes. A ver, creo que este es el ingreso a un BCL4, pero bueno, no se nota. Ya, pero suelen estar también en las paredes, muy parecido a lo que se usan para iluminar los ambientes o en los techos, ¿no? Porque se pueden colocar así también como lamparitas fijas. Pero generalmente usamos estos móviles para mover de un ambiente a otro y no estar gastando tantos recursos. Lo importante de este tipo de lámparas es el control del tiempo, ya que estas, lo que ven estos foquitos, son los famosos fluorescentes, pero preparados para rayos ultravioleta, y van perdiendo su capacidad de emitir rayos ultravioleta con el tiempo. Entonces siempre se debe controlar cuánto tiempo de uso para que cuando alcance su tiempo de vida útil, se los reemplace. Bueno, esas serían las barreras físicas. ¿Ya? Vamos a ver ahora las barreras químicas. Y empezaremos con los sanitizadores. ¿Ya? Bien, un sanitizador es una sustancia química que ha sido reducida para producir destrucción de agentes infecciosos, pero no en su totalidad. ¿Ya? Generalmente los sanitizadores suelen ser los mismos desinfectantes o los mismos antisépticos, pero diluidos. El mejor ejemplo de eso es el alcohol en gel. Como ustedes saben, el alcohol a 96 grados, que es el que suele venir como alcohol medicinal, está en el grupo de los desinfectantes o incluso en algunos casos lo consideran dentro del grupo de los antisépticos, ya que hay variedad de opiniones en cuanto a este aspecto. Sin embargo, eso es a 96 grados. Si yo lo diluyo hasta 70%, entonces obtengo un sanitizador, que es lo que ahora se usa bastante, el famoso alcohol en gel, que han debido estar viendo, que se usa bastante por el problema del COVID. ¿Ya? Pero aquí cuando hablamos de alcohol en gel, no importa en sí lo de gel. Lo de gel es simplemente para facilitar su uso. Lo que interesa es la concentración, que sea al 70%. Cualquier alcohol, no importa si es etílico, metílico o isopropílico, al 70% se vuelve un sanitizador. Incluso la lavandina, el famoso hipoclorito de sodio, que es un desinfectante de alto nivel, en concentraciones del 0,02% se comporta como un sanitizador, ya que eso incluso lo suelen usar ustedes en la casa ya con las verduras. Por ejemplo, cuando ustedes colocan sus lechugas, colocan por cada litro de agua 8 gotitas de lavandina, que con eso alcanza la concentración más o menos que le estaba mencionando, y por lo tanto, en ese caso, está actuando como sanitizador y no como un desinfectante, ya que para que sea desinfectante tiene que tener por lo menos entre 0,5 al 2%. ¿Ya? Entonces, los sanitizadores son, como decía, los mismos desinfectantes o antisépticos, pero que se los ha diluido. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen estos es disminuir la carga microbiológica. No destruyen todo, disminuyen el número. Esa es la clave. Imita lo que es el lavado de manos. Cuando ustedes hacen lavado de manos, no se sacan todos los agentes contaminantes que hay en su mano, pero se sacan la mayoría de ellos, disminuyendo el número, ya que el número es importante para ver si yo me enfermo o no. Por ejemplo, en el caso de la salmonela, si yo ingiriese un alimento con más de 100 salmonelas, voy a enfermar de salmonelosis. Pero si consumo un alimento que tenga menos de 100 salmonelas, no enfermaré salmonelosis, aun cuando está entrando la bacteria. Y eso, así también
hay un número para cada agente infeccioso. Por ejemplo, para la Shigella, el número es 10. Para la Escherichia coli, son 100.000 unidades formadoras de colonia, que eso es más o menos calcular 100.000 por 1.000.000. Entonces, necesita gran cantidad de bacterias para que enferme de eso. Entonces, como sabemos que el número es parte de la clave para evitar las infecciones, es importante reducir su número. Y es lo que hacen los sanitizadores, evitando así también el efecto tóxico del desinfectante. Ya que si ustedes se pusiesen lavandina a cada rato en las concentraciones de desinfectante, se terminarían quemando la piel. Lo mismo pasaría con el alcohol, el cual empezaría a ingresar a nuestro torrente sanguíneo y estaríamos como ebrios por absorber mucho alcohol. Entonces, por eso, al reducirlo, ya se evita ese efecto y reducimos el número de agentes infecciosos y, por lo tanto, así evitamos las enfermedades. Es lo que hace un sanitizador. Un antiséptico ya es una sustancia con mayor poder destructivo que el sanitizador, pero ya que puede ser usado en tejido vivo, ya, pero este ya producía la muerte de la mayoría de los agentes infecciosos, principalmente lo que son bacterias, hongos y parásitos. Ya estaría limitado en cuanto a los virus y a las esporas, que esa sería la diferencia con lo que es desinfección y esterilización. Entonces, los antisépticos tienen capacidad limitada de destrucción, ya, pero con la ventaja de que se puede usar en tejido vivo. Significa en la piel, en una herida o en otras partes del cuerpo. ¿Ya? Bien, esperemos un ratito. Bueno, me van a cortar en 10 minutos. Ya, me están comiendo casi 15 minutos. Es porque seguro alguien ha entrado muy temprano. Por favor, les vuelvo a hacer recomendación que les he dicho ayer, los otros días. Entren a las 7:10. No estén entrando mucho antes porque nos comen tiempo y después recuperarlo es un poquito difícil. Ya, pues como todo esto se tiene que programar, entonces no tengo tiempo para estar reajustando a última hora. Así que, por favor, mañana o las siguientes clases a las 10:10. Bien. Dice, bañarse o ser expuesto a grandes cantidades de alcohol puede causarlo. Claro que sí, porque te puede producir una intoxicación alcohólica severa. ¿Ya? El alcohol es una sustancia, en realidad es la única, junta con el oxígeno y el dióxido de carbono, que pueden atravesar libremente la membrana celular. Eso significa que el alcohol se puede absorber fácilmente por cualquier parte del cuerpo simplemente con tocarlo. Entonces, si nosotros estuviésemos expuestos a grandes cantidades de alcohol, no solamente en el cuerpo, sino en mucosas como los ojos u otro, rápidamente el alcohol subiría a nuestra sangre, no produciendo más sus efectos, que es la borrachera, y puede llegar incluso a un cuadro tóxico. Bien, eso sería entonces los antisépticos. Ah, por si acaso, los más usados de los antisépticos tenemos a la povidona yodada, ya el que más se usa porque tiene la ventaja de ser menos tóxico, tiene un efecto residual que puede durar hasta por 4 horas, o sea, nos deja protegida el área por 4 horas más. ¿Ya? Es económico, fácil de conseguir, ¿ya? Cosa que no tienen otros. Hay otros, como por ejemplo los mercuriales, que ya no los usamos porque el mercurio es contaminante del medio ambiente. Otro, por ejemplo, la clorhexidina, que no es mejor que la povidona, pero la única ventaja que tiene es que es transparente, ya que la povidona, se debe ver, tiene ese colorcito café, ya que de repente a veces incomoda la visión cuando queremos hacer procedimientos mínimos o a detalle, ¿no? Y su desventaja principal es que es costoso, por eso la povidona sigue siendo todavía el antiséptico más usado. Bien. Luego tendríamos los desinfectantes.
Los irritantes son sustancias ya con mayor con poder, perdón, destructivo superior y que destruyesen a todos los agentes infecciosos con excepción de las esporas, ¿ya? Que esa es la diferencia con esterilización, ya que esterilización puede matar todo, incluso las esporas, no dejando ni un solo ser vivo. En cambio, un desinfectante mata todo menos las esporas. Por eso van a ver que dice que destruye al 99,9% de los agentes infecciosos. Ese 0,1 que falta son las esporas. La desventaja de los desinfectantes es que no se pueden usar en tejido vivo, ya que son muy dañinos o tóxicos de alguna manera. No podemos echar, por ejemplo, lavandina en una herida, porque seguro terminamos quemando todo el tejido. Ya, entonces eso hay que tener en cuenta cuando los desinfectantes solamente se usan para superficies inertes, como pisos, muebles, instrumental, etc. El más usado de todos es el hipoclorito de sodio, que la famosa lavandina, que es el más usado porque es el menos tóxico, es barato, fácil de conseguir y fácil de manipular. Ya, simplemente hay que tener cuidado con que no lo toquemos directamente con la piel para que no nos queme. Después se usa bastante bien. No se ha visto que esté relacionado con enfermedades como el cáncer u otras. A lo máximo puede haber irritación de mucosas. Sin embargo, no es el único que se usa, como les decía, ya que hay otros, como por ejemplo el glutaraldehído, que es más costoso, el glutaraldehído, ¿ya? Pero tiene una ventaja comparada con el hipoclorito de sodio. Sucede que el hipoclorito de sodio es una sustancia corrosiva, que significa que va destruyendo el material donde se aplica. Por ejemplo, el instrumental, como las pinzas, las va a ir gastando de a poco hasta que llegue un punto en que se rompan o pierda su utilidad. ¿Ya? Por ejemplo, el instrumental, como las pinzas que usamos para las curaciones o las suturas, como es un instrumental barato y fácil de conseguir, se lo puedes reemplazar cada cierto tiempo. Entonces, en eso, por ejemplo, usamos hipoclorito de sodio sin ningún problema. Pero hay instrumental que es bastante costoso, caro o difícil de conseguir, como lo que se usa, por ejemplo, en cirugía laparoscópica. Entonces, eso no lo podemos lavar con hipoclorito de sodio, lavandina, ya que lo desgastaría rápidamente. Tendríamos que reemplazarlo más seguido y el problema es que son de alto costo y cuestan conseguir. Entonces, para ese tipo de instrumental, usamos el glutaraldehído, que es más caro e incluso más tóxico, que se tiene que manipular con mucho cuidado, pero es lo único que podemos usar en este tipo de instrumental sin que lo dañe. ¿Ya? Entonces, los dos que más vamos a usar son el hipoclorito de sodio, casi para todo, y el glutaraldehído para material especial. ¿Ya? Si alguna vez manejan glutaraldehído, hay que usarlo siempre con guantes multiuso, gafas, barbijo, manga larga, para evitar que entre en contacto con nuestra piel. Los envases nunca hay que dejarlos abiertos y para abrirlos, obviamente, rápidamente hacer proceso de apertura y meter el material y dejarlo ahí hasta cuando sea necesario. Bien, eso en cuanto a los desinfectantes. En cuanto a los antimicrobianos. Los antimicrobianos serían los mismos que se usan para tratamiento de enfermedades, los antibióticos, antiparasitarios, etc. Pero que en este caso no se van a usar con fin de tratamiento, sino con fin preventivo. Por ejemplo, para la malaria no existen vacunas. Entonces, cuando nos toca ir a trabajar en áreas donde hay malaria, por más que nos protejamos con mosquiteros repelentes, igual los mosquitos nos pican y nos podemos enfermar. Entonces, cuando uno ingresa a trabajar a un área de malaria, tomamos todos los días primaquina, que es un antimalárico, el menos tóxico, y que si es que el parásito entrase en la sangre, moriría inmediatamente
y no llegaríamos a enfermar de malaria. Entonces, actuaría como una barrera, se dan cuenta, no como tratamiento, sino como barrera. Eso mismo actualmente hacemos para algunos procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, antes, cuando operábamos una vesícula, después de la cirugía, le colocábamos un grupo de 3 antibióticos por 7 días. Ahora ya no hacemos eso, sino que lo preparamos al paciente y una hora antes de la cirugía le ponemos un solo antibiótico, como la ceftriaxona, de tal manera que su sangre está con eso, y si una bacteria cayese en la herida, moriría inmediatamente, y así no necesitamos darle un montón de antibióticos después, sino estamos haciéndolo como una barrera. A eso se refiere este punto de antimicrobianos en bioseguridad. Entonces, no se olviden, lo que lo diferencia es el fin, que es para prevenir y no como tratamiento.